Amigas y amigos, esto es la hora del brunch y tenemos exactamente un minuto para despedir. Quiero ser breve y saludar y agradecer a mis amigos de Sartoria Menchi. Gracias a mis amigos también que siempre nos ponen guapos. ¿Cómo se llama nuestra maquillista que siempre se me va? Yo iba a decir eso. ¿Qué te pasa? Agradezco a tu gente. Yo tengo que agradecer a Dani Pérez, arroba a Dani Knows Makeup. Ahí está. Por este maquillaje tan hermoso y esta cara de ustedes también, que ella hace milagros con ellos. No, y yo quiero agradecer a todo nuestro equipo de producción. ¡Un aplauso nuevamente, señores! Mi querido camarógrafo de República Dominicana bailando por acá atrás, por allá también mi querido amigo colombiano. Tenemos aquí una variedad de camarógrafos y de gente, hasta miman en el audio. Y nos están diciendo acá, que nos están confirmando que vamos a poder estar en el Miami Film Fest. ¡Buenísimo! Este próximo miércoles. Nos tienen que acompañar allí porque, bueno, va a estar todo el equipo de la hora del brunch también. Qué interesante este va a estar bueno. Nosotros vamos a estar conduciendo, así que los invitamos por ahí. Carlos. Señores, nos vemos. Yusi, ¿dónde estará Yusi? Bueno, no sé. Yusi, yo creo que se fue Esquiro. Ah, okay. Vamos a verla. Así que vamos a verla. No, vamos con eso no, y con eso nos vamos ya. Vamos. Nunca cambien. Coma frutas y verduras. Bueno, Carlos, continuamos acá. Cuéntame, ¿por qué correr? Oye, correr es un estilo de vida, de verdad. Mejora tu frecuencia cardíaca, te desestresa, te tonifica el cuerpo. Es algo que debes hacerlo a diario. ¿Y ustedes solamente corren? ¿Ustedes alternan los ejercicios también con ejercicios, digamos, no sé, que tonifican el cuerpo, abdominales, qué sé yo? Sí, lo alternamos con ejercicios funcionales que hacemos después del entrenamiento. Antes hacemos un buen calentamiento basado en estiramiento. Posteriormente, después de correr, hacemos ejercicios funcionales y luego estiramos para enfriar el cuerpo. Pues nada, vámonos a correr entonces. Y aquí continuamos en el Club de Corredores con una de las más pequeñitas representantes acá de los niños en el club. Ella se llama Valeria y tiene algo para enseñarnos por ahí. A ver, Valeria, cuéntanos, ¿qué nos tienes? Aquí tengo un reconocimiento que me dieron hoy en la alcaldía por un atleta. ¡Wow! ¿Y desde cuándo estás haciendo? ¿Estás corriendo? Cuéntanos, y además, ¿qué has ganado? Desde los 6 años. Sí, con mi papá comencé y después me pusieron un club de Venezuela y me vine para acá a Miami. ¿Y esa cantidad de medallas que tú tienes puestas ahí, mi madre? Cuéntanos algunas de ellas, ¿no? ¿Dónde te las ganaste? Me gané esta en 400 metros, pista, agarré tercer lugar, gané esta en Alabama, un cross country national. Y agarré 39 de 106 niñas. Esta fue el 4 de julio, que agarré primera en 600 metros en mi categoría. ¡Wow, Valeria! Pero son muchísimas. Invítanos entonces, invita a los niños que vengan con sus padres acá. Pueden venir a los miércoles Kiddos. Es divertido correr y les va a encantar. Exactamente. Y continuamos con Valeria haciendo entrevistas en el Club de Corredores. Caballero que me escapé. Oye, gracias por la oportunidad, pero a mí lo que me gusta es mi éxito acondicionado, ahí en el estudio, tranquilita. De verdad que esto se lo dejo a otra gente. O me tengo que preparar, ¿me entiendes? Ya me deja un vasito de agua, por favor. Tú me puedes dar un vasito de agua. Agua, que me quedo. Y queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores. King Rental. Esquiros Sports Doral. Modo Furniture. Sartori y Amici. Ligero Express.